On a remote beach in West Africa, men desperately board a raft for a 1,000-mile crossing. Some leave because of conflict, most because of poverty. They take with them nothing more than the hope that a better life lies across the sea. A journey which many have tried before, each one having its own uncertain fate. In 2006, 901 rafts arrived in the Canary Islands, the UK's second most popular holiday destination. They were loaded with around 35,000 clandestine African migrants who, out of desperation, had risked the long voyage from the African coast to the Canaries. For the Canaries are part of Europe, a place of hope and opportunity. But over the past 2 years, at least 6,000 people have died along the way. The survivors, victims of a swindle perpetrated by the local mafia, cannot be repatriated. As the Canaries are a small place, they are normally flown in a matter of days across to the mainland, where they are served with an expulsion order and then released. Since there is effectively nowhere for them to go, they are faced with very little alternative. One of the most common destinations is the province of Almeria, especially the town of Roquetas de Mar. This is due to the high level of illegal employment in the area surrounding the city, known as El Mar de Plastico, which means the plastic sea. This labyrinth of greenhouses covers about 80% of Almeria's surface, leaving a desolate landscape. African immigrants, forced to live in the outskirts of the European society, gathered together in small communities occupying old abandoned houses. Within one of these houses, we find Daouda Diallo, a man not only capable of supporting his family, but one who has taken upon himself to shelter and support newcoming immigrants to the Sea of Plastic. Hace ya en agosto veo estación está lleno de africanos de mi color negro. Cuando me vine aquí me pregunté. M'a dit que sont la gente qui est venue de la Kajuku, de Aji, Paka. Et donc, depuis un mois, Roquetas est plein. Yo antes, je vivais seul, yo aquí con mi hermano, mi mujer, et su mi cuñado, et una persona. Roquetas est plein. La gente no sé dónde se va. Yo fui a Roquetas, de. Para volver aquí, he visto dos personas en la carretera. Me ha parado, me ha preguntado, ellos no tienen dónde va a dormir. Hace 3 días no comí, no dormí, dormí en la calle. Estas 3 personas, yo las he traído para acá. Cuando yo las he traído aquí, yo hablaba con mi mujer, tal, 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 tal. Me dice que no pasa nada, yo le he dejado dormir aquí. Hay venido hasta 15, 20, 30, 35, hasta 45 personas. La comida siempre, estamos haciendo todo el esfuerzo, lo que tenemos para que la gente pueda comer. Por eso, al final, lo que me estudié, cómo puedo hacer para ayudar con nosotros, el trabajo. Porque no sabe el trabajo. Yo mismo cargar el coche 5 personas, lo llevo allí para buscar trabajo. Yo mismo practico con ellos, trabajo con ellos hasta las 12.
vengo para coger la gente que no tenía trabajo para traerlo aquí. Y así hacemos un poquito poco hasta que salgamos de este problema. Diringu lo babe libre babe Espagne bokanges borom pour ni ili e bañ. Lamine Jae is one of the many lucky survivors who have passed through Daouda's doors. Even though he's only 21, he still risked his life because he couldn't bear to see his parents living in poverty. Olé Senegal bro nga bolé li busumu ba jot broko ba mé yé ba bibi Espagne ané bi mu Espagne do busana di bi lé ni bi ringul canari bi nga bi ki ti continuer ni bi bo Madrid di avion bandi ki ti bi bo Almeria de auto ni bi tok atiterom bo an koné mu Daouda Diallo. Inje ihaso teno me di kalu elobata do ko kokora meje di ihaso babe di kite ihaso babe bankone mu rocket di Almeria yo moy enye por ejemplo ti tu escribe España il faut nga indi bi do def di kese kese il faut nga indi enye wi mu don España yo no kono français bi don français ñu ne Espagne Espagne anglais ñu né Spain légui nak mom moy li nga xamanté mo correspondé ak li c'est-à-dire kala lettre. These men are lucky to find Daouda, as he not only opens his house to them but also guides, teaches and most importantly befriends them, providing them with the knowledge and harmony they need to survive under the burning sun of the southern Spanish coast. By doing this, Daouda is making it possible for them to be able to support themselves, and then in turn maybe help to support others as he's done for them. Ubetemu tiabi fo ba je problème ta do meñe tiabi ho jom ko neho le ho fi yo quoi mais kangena kiya. Lamine's work in the greenhouses is very hard, and in a full day's work he only earns 30 euros, which is the best wage he can get without any legal papers. Senegalese kan benio la majoria. Si sabía si va a venir encontrar este trabajo, no va a venir. Ese es de verdad. Hay gente, por ejemplo, como que no tiene papeles. Ha trabajado 2 días, 3 días, te va a parar. Si hay trabajo, te viene. ¿Por qué no tiene papeles? Y la gente que tiene papeles, ellos, sí. Ellos pueden trabajar 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta. Pero la gente que no tiene papeles, como ellos, la dificultad que tiene aquí, no puede agarrar ni un duro. Ni un céntimo. In spite of being paid very little, he's still happy to have been able to work today because it gives him hope that he might be one step closer to helping out his family back home in Senegal. As everyone has agreed, the people who haven't worked today are in charge of preparing food and tea for the ones that have. This is a selfless way to support each other and contribute to the house, being able to begin their lives here, even though it might not be better than the one they had in Africa. This is no different for Al Haji, aged 23. Bon, li tax ma joggé Sénégal, dama joggé Sénégal pour job ot liguey motax ma joggé Sénégal ci gal yi la jaar xam nga wacc Canaria
xam nga def na ci camp bi xam nga ay som jour yoyu dugg ci bir town bi fi ma fi ex xaw mu fi kenn xam nga mais yalla baxna quoi yalla mo jappale xam nga ba legui dal ma lolu yalla def na biñ fi ñewé am nañ job ñi ngi takal ndank ndank daal do manam bok xam nga xaw xamanté wuñ lu bari quoi mais manam ñima xamantel bon ñu nekk ci kërëm bon manam amuñu gisunu ci mom problème quoi xam nga tamane lélé dina fi ñëw dina ko fekk mais gisuma ci mom problème quoi bon amul ben problème manam quoi lool la lay mëna wax mom si waaw mi ngi jappalé gaay mom waaw mi ngi jappalé gaay et aquí el salón donde dorme mi amigo. Aquí todos los días falta mucho material aquí. Son muchos gentes, muchas personas. Ah, por eso lo pone así para que se pueda dormir aquí. Tenemos que apañarlo bien, pero no tenemos dinero, no hay. No tenemos dinero. Ahora mismo lo que estamos haciendo para la comida. Una persona que no tiene la comida suficiente, ¿cómo va a apañar algo así? Por eso, ellos duermen allí, de aquí más para adelante, si tenemos algo, podemos arreglar todo, cada uno. Si tenemos dinero, alquilaremos una casa para que la gente se vaya allí. Muy bien. Esa es la música de África, Côte d'Ivoire, me parece. Côte d'Ivoire. Se llama Décalé. Ese hombre le gusta mucho, por eso está ahí durmiendo, mirando. Se llama Wow, venir jugar Senegal, ya acabo de entrar por el manam dal. Manam turbina con el señor Hamga, fue Hamne, se Hamga, tiene que haber señor Hamga. Mais bon niñ ko yaakaare won te mul nonu mais yalla baxna amna tanena dal manam waaw fiñ ko yaakaare won eggu fo quoi mais tanena dal manam ci fuñu exégum ndax bon yaakaaruñ won buñ ñëwé dañuy liggéey ci xam nga rek seug ci affaire yi fi tool yi fi di job xalaatuñ ko won pour ñun xam nga rek benen job nga fay am mais ñew nañ mom lañ ci fekk bon ci lañuy sukkandeegum en attendant waaw En 86, empezaba la gente venir de Marruecos en Mediterráneo para acá. El viaje ese es muy grave. Yo he visto un reportaje, la gente que muere entre la mar Mediterránea, son muchos. El mar ya ahora no es el mar, ahora es donde se entera la gente. La solución lo tiene los ricos. Es de verdad, los ricos tienen que solucionar todo eso. Sí. Porque, por ejemplo, si viene una ayuda para nosotros así, tiene que saber qué persona va a distribuir esta ayuda. No hay cualquier persona. Una persona competente, una formal, una persona que sabe el problema de la gente. Si no la hace eso, va a traer dinero para ayudar a la gente, se lo come una persona o dos personas. ¿Entiendes? Ese es el problema que tenemos en África. No hay los países europeanos, o América, o cualquier país de fuera ayuda en África. Pero la manera en la que están ayudando a África no es correcta. As long as poverty and conflict blights the African continent, people will continue to find a way out. And as long as Europe needs cheap manual labor,
This will continue to be their destination. Y mi padre también me dice que tú, si tú puedes ayudar a una persona, ayúdale. Islam también dice lo mismo parábola, y todo el mundo, todas las relaciones dice lo mismo parábola. No es para ayudar a una persona para que me pague dinero u otra cosa, no. Ese es lo más pequeño lo que estoy haciendo, lo que yo estoy haciendo aquí en España. La primera gente que ha pasado de Marruecos para que yo estaba en Marruecos, la gente que ha muerto allí, yo estaba allí. Nadie piensa que este año va a venir tanta gente así. Pero hay también tanta gente que tiene mucha dificultad. Por ejemplo, como este gente. Yo no mira que este mi hermano, este de Senegal, o este de Gambia, o este de otro país. No. Si puedo ayudarle, yo voy a ayudarle con mi corazón. Por eso estoy haciendo así. Porque te van roquetas, te va bien la gente durmiendo en la calle, con este frío. Y tengo un cochera. Puedo dormir allí, mañana se va a buscar la vida. Por eso estoy haciendo. Yo la he hecho así, pero tú la has visto. Ahora mucha gente está aquí. No puedo rechazar a nadie.